¿no? No vale la pena hacer trampa. Si usted hace trampa, ya no está jugando. Eso no vale. Lo hago rápido, este punto, muy rápido. Yo venía de la estación de Nakayama, iba corriendo, tenía una urgencia. Iba para la casa, hay que pasar una avenida llamada Nakahara Kaido, ahí hay un semáforo peatonal. Y yo iba corriendo, con una urgencia, y dije, me paso el semáforo peatonal en rojo. Yo soy latino, sé esquivar carros muy bien. Y llego a la casa. Pero no voy a esperar un semáforo peatonal en la noche donde no pasan carros, además. Y cuando me iba a pasar el semáforo peatonal, justo había un japonés ahí que se detuvo porque se puso en rojo y se quedó quieto. Y yo dije, típico japonés, fue lo que pensé. Ahí iba a esperar un semáforo, aunque no pasen carros. Yo sí me paso el japonés y me paso esa avenida. Y cuando me los iba a pasar, tuve que frenar en seco y quedarme al lado porque era mi padre. Oh. ¿Qué está haciendo, Pau? Shingo Mateno, miren, esperando el semáforo, ¿no ve? Sí, pero a esta hora no pasan carros. Ah, ¿cómo llega? No, a esta hora no pasan carros. ¿Por eso? ¿Por eso qué? Cámara, toca, niña, que aquí no hay cámaras. ¿Cámaras para qué? Es que nadie nos está viendo, pasemos, yo tengo una urgencia. Y me pegó un grito en japonés que hasta hoy tiene eco en mi vida. ¡Yunga mi tendero! ¡Yo me estoy viendo! Usted puede engañar a un policía de tránsito, usted puede engañar a un supervisor, usted puede engañar a su esposa, dicen ojos que no ven, corazón que no siente, pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar nunca. Y hay una generación que nos sigue, que está emulando lo que somos. Nuestros hijos solo aprenden el 30% de nuestra cantaleta, de nuestras palabras. El otro 70% lo emulan, nos imitan. Yo puedo mirar a Kenji David y decirle, no mienta, bueno papá no, repítalo 100 veces, mentir es malo, muy bien. Toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. Este paso habla de la integridad. Mire, yo volvía del colegio y vi como la vecina tenía un sembrado de tomate, zanahoria, pepino, y dejó una caja sola llena de verduras. Cuando yo vi eso dije, en la calle, la regala. Pero tenía el precio y un cofre lleno de dinero. Yo tenía unos 10 años. Y me impresionó tanto ver eso en la calle y nadie cuidando, que me quedé ahí cuidando, dije, ¿la van a robar? Cuando llegué le digo, yo cuidé. Esa señora, mi vecina Kimoto-san, nunca llegó, así que me fui para la casa. Y le dije a mi padre, ah, monse marita, ya la robaron. ¿A quién? A la señora Kimoto. ¿Y usted vio? No, pero ya la robaron. ¿Por qué dice eso, Kenji? Porque dejó un cofre lleno de dinero en la calle y unas verduras. Papá, yo le cuidé mucho tiempo, pero como no llegó, ya no es culpa mía, ya la robaron. No la robaron, Kenji. No la robaron, no. ¿Quién la va a robar? Los ladrones. No, porque aquí no hay ladrones. ¿Aquí no hay ladrones? No, por eso ella deja la caja. Todos vamos, compramos verduras, dejamos el dinero. Si hay cambio, tomamos el cambio. Eso se vende solo, ella recoge por la noche. ¿Y no la roban? ¿Quién la va a robar? Los ladrones. Que aquí no hay ladrones, cabezón. En mi mente no entraba que no hubiesen ladrones en mi nueva vida en la ciudad de Yokohama. Porque para mí eso era absurdo. ¿Y por qué no hay ladrones? Porque eso es inteligencia. Yo no entendí nada. ¿Qué tiene que ver eso con inteligencia? Inteligencia no es tecnologías. Inteligencia es guardar principios como el ikkansei, no hacer trampa. En mi mente ya hubo un choque cultural. Claro, yo soy latino. Inteligencia para mí era lo contrario. Si me devuelven más en el cambio, uy, qué inteligente soy. Wow, qué coroné, soy exitoso. Se le cae un billete a alguien, píselo, píselo. Nadie me vio, nadie me vio, nadie me vio. ¡Uy, wow! Y el paciente no se dio cuenta. Ah, pero hay un señor allá que me vio y me dice, ¡eh, yo lo vi! Ah, sí. ¿Qué? Y entonces, ahorita partimos, serrucho. Ah, bueno, listo. Dos inteligentes, dos avispados, abejas. Eso es. Yo vi un niño colocar una moneda de 200 pesos en esas pesas que hay en las droguerías. ¿Para qué se pesa un niño? Y se subió y se bajó y dejó un solo pie. Se subió otro niño. 14 niños se pesaron con 200 pesos. La tendencia adulta es decir, son abejas, malicia indígena, son unas Biblias desde chiquitos. Nos metemos con los indígenas, con la Biblia, con tal de dar una connotación de que eso es ser inteligente. Rápidamente. Si la señora Kimoto descubre que el consumidor la roba, tiene que sentar a alguien a cuidar y la zanahoria ya no vale 45, sino 65. Pero ella ahora roba al consumidor, adultera el proceso porque se ofende. Dice, ellos me robaron, tengo que sentar a alguien ahí y pagar un salario. Y ahora el producto es más caro, la competencia es desleal, le echo agua a la leche, azúcar a la panela. Adultera el proceso, es solo un ejemplo para robar al consumidor.
La niña se da cuenta que el consumidor roba, la señora Kimoto roba al consumidor, la niña también quiere robar, hay que poner una cámara porque como que va a robar. Menos mal existe el gobierno envía un interventor, señora Kimoto, el consumidor dice que usted está robando. Sí, le echo agua a la leche, azúcar a la panela y así ganó más. Y lo confiesa así descaradamente, no, esto era una caja que se vendía sola. Ellos comenzaron robando, ahora yo los robo a ellos, la niña que contraté está robando. ¿Y usted viene del gobierno? Sí, tome 100,000 pesos y coma callado. Señora Kimoto, ¿cómo me va a comprar a mí? Yo soy del gobierno. Sí, son solo $50. Pero de mi finca son 50. Ya vienen otros 50 por las 9 fincas que hay allá, por cada uno, $500 por una visita de 10 minutos. Como ha callado que usted es inteligente y el interventor entra al ruedo. Discúlpeme el término. Se torció el consumidor, se torció la señora Kimoto, se torció la niña hay que poner, se torció el interventor. Ahora vivimos en un círculo vicioso de corrupción en nuestros países latinos que no sabemos cómo salir de él. Es que la corrupción nace en la política, en las altas esferas. Eso es absurdo. Ahí se da el fruto en muchos de los casos de la corrupción. Pero la corrupción nace en un núcleo llamado familia cuando abandonamos nuestros principios como aquel que está escrito, no robarás. El japonés también tiene ese texto religioso, ese versículo, Shitono mono toruna, pero es largo. Si te encuentras un esfero en una mesa y no es tuyo, es de alguien, no lo toques, déjalo ahí. Si te encuentras un bolso en una mesa y no es tuyo, es de alguien, no lo toques, déjalo ahí. Si te encuentras una cartera en la calle y no es tuyo, es de alguien, no la toques, déjala ahí. Si te encuentras una mujer bonita en una fiesta y no es tuyo, es de alguien, no la toques, déjala ahí. Cuando usted crece con tantos principios, de alguna manera se hace fuerte ese país en épocas de crisis. Yo fui a ver cómo estaba Japón después del tsunami, porque todos, mi familia vivía allá, papá, mamá, mis hermanos. Y me impresionó fue de cómo se restauraron de rápido. Reconstruyeron una carretera en 6 días. ¿Usted sabía eso? 6 días. Yo soy de Bogotá y no digo más. ¿Cómo reconstruye una carretera? ¿Por qué tanto éxito? Japón no siempre fue fiel a esos principios. En épocas de guerra, no fue ni el emperador, sino gente que descubrió el poder bélico. Y en épocas de guerra, fue atroz. Japón fue atroz. Atacó a China, Rusia, Corea, Filipinas. Atacó primero a Estados Unidos en Pearl Harbor y se desata esa guerra horrorosa que termina con 2 bombas nucleares, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. La guerra fue horrorosa. Y solo después de una guerra tan cruel es que interiorizó Japón una lección muy importante. Y es que la violencia, la guerra definitivamente no funciona. Hay 2 formas de aprender en la vida. A los golpes y a los golpes de otro. Si yo veo una persona bajar de una montaña toda reventada, llena de sangre y me dice, Kenji, por ahí no hay camino, yo no subo. ¿Usted subiría? Hay gente en Latinoamérica que sube. No hay camino, mucha vez sube. Bajan hasta sin dientes y sabe que dicen, ¡ay, sí, no hay camino! Si la historia de Japón nos dice que no hay camino en la violencia, es porque no hay camino en la violencia, en la guerra. ¿Para qué repetir una historia si podemos aprender de los demás? Yo culmino con esto. Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y le dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? Hay dólares, cuentan $1,800. Y él le dice, no, mi amor, si algo me enseñó papá es a ser honesto. Ella le da un beso y le dice, mi amor, pero la pizza costó 17, tenemos $1,800. No, vamos a la pizza. Y él va decidido a entregar la caja. Llega a la pizzería y la entrega y ella se pone brava, usted es muy tonto. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ese dinero es nuestro? No, eso no es nuestro. Y lo entrega. En la pizzería lo aplauden, le abrazan, le agradecen. Y sale el joven gerente de la pizzería y le dice, ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? Mi hermano trabaja en la radio, él quiere entrevistarlo, que usted le cuente a todo el mundo lo que acaba de hacer. No tengo tiempo, deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, yo sí le cuento a todo el mundo lo que usted hizo. No tengo tiempo. Mire, se llevó al joven de la pizzería y le dijo, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué si lo que usted hizo es loable? Sí, me gustaría salir en la radio con su hermano y contarle a todo el mundo que entregue la caja con los dólares, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que pedí una pizza, que estaba en un hotel? No, usted está loco. Deme mi pizza que me tengo que ir ya. Invente ese otro cuento. Y salió y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy.
Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso, honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. La honestidad es buena, pero necesitamos con urgencia en Latinoamérica una juventud, unos nuevos líderes en integridad que entiendan que eso sí, que vale la pena. Tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo sí.